Entonces, vamos a empezar con nuestra conversación del día de hoy, con nuestro Talks. Aplica una beca para estudiar en Melbourne. Entonces, tenemos ya algunas preguntas que algunos estudiantes interesados nos han ido enviando en el transcurso de la semana. Y a los que se están conectando, por favor, les recuerdo, pueden dejar sus preguntas en nuestro chat box y de esta manera las estaremos respondiendo al final de la charla. Bueno, Sharon, hablemos un poco de cómo está dividida Australia para que nos ubiquemos un poquito geográficamente y los lugares donde está ubicada Monash University en la ciudad de Melbourne. Pues bueno, Australia se divide en varios estados. Nosotros nos encontramos en el estado de Victoria, que está al sur de Australia. Y bueno, pues es un estado, pues de los más importantes, el segundo más poblado del país. Y es muy importante señalar que Melbourne se eligió durante 7 años consecutivos como la ciudad de mayor calidad de vida del mundo. Y este año estamos en posición número 2 del mundo, no de Australia, a nivel mundial. Es un pequeño paraíso para estudiantes. ¿Y cómo se mide la calidad de vida de una ciudad? Pues por medio de, hay unos rankings especializados que no son australianos, son neutrales, son el Economist Intelligence Unit y mide muchos factores, como por ejemplo la seguridad. Melbourne es una ciudad muy segura. La parte económica, por ejemplo, Melbourne es una ciudad como 15% más económica que otras ciudades como Sydney. De hecho, a Melbourne se le conoce como la ciudad de los estudiantes. ¿Por qué? Porque es la única ciudad de Australia que tiene transporte público toda la semana, las 24 horas. Las otras ciudades de Australia, todas las demás, en ellas no van a encontrar transporte público después de las 10 de la noche. Eso les cambia completamente su experiencia como estudiantes en el país. Entonces, por eso es que Melbourne se conoce como la ciudad de los estudiantes. Tiene un ambiente muy juvenil, hay más universidades, la enorme mayoría, pues más pequeñas y de menor calidad que Monash, pero finalmente le da a la ciudad un ambiente pues muy joven, muy vivo, además de que Melbourne es la capital de la cultura de Australia, siempre hay festivales divertidos a los que pueden ir, muchos son gratis, es la capital de la moda, del deporte, seguramente han escuchado acerca del Australian Open de tenis, del Grand Prix, o sea, el Fórmula 1 también es en Melbourne, el Melbourne Cup, que son las carreras de caballos, también son en Melbourne, en fin, todo sucede en Melbourne. Y también, por supuesto, tiene playas, reservas naturales. Es una ciudad además encantadora porque es estilo europeo. Se van a encontrar desde muchísimos cafés. Se le conoce también como la ciudad del café. Cafecitos encantadores en callejones. Es muy estilo europeo. Hay desde arquitectura de la era victoriana hasta arquitectura hecha por los mejores arquitectos modernos a nivel mundial. Súper, o sea, los estudiantes que elijan Melbourne como destino van a encontrar muchísimas actividades por hacer para complementar su parte académica. Y hablando de la parte de estudios, Sharon, ¿qué beneficio tienen los estudiantes internacionales en la ciudad y en cada uno de los campus de Monash? Bueno, en la ciudad, como comento, les ofrece la ventaja de que se pueden transportar 24 horas toda la semana. En el centro de la ciudad, se pueden transportar de forma gratuita. En teoría, eso se construyó para turistas, es como un pequeño como trenecito que corre en el pleno centro, pero pues todo el mundo lo utiliza. Nuestros campus están como, tenemos, además somos la universidad más grande de Australia. Tenemos 4 campus en Melbourne, además de en otras regiones, por ejemplo, en Malasia, en Indonesia, en China, un campus conjunto con Southern University en China, en la India, con la mejor universidad de tecnologías y de sistemas de la India. Y también tenemos un campus en Italia, en la región de la Toscana, precioso, en Prato específicamente. Entonces, pues la ventaja siendo estudiantes de Monash es que pueden ir a estudiar una parte a otro de nuestros campus. Y bueno, si estudian en nuestros campus en Melbourne, pues bueno, estamos como algunos están, el de farmacología está en pleno centro de la ciudad y por ejemplo tenemos uno que es enorme, tiene su propio código postal, está como unos 20 minutos del centro, pero tiene la enorme ventaja de que tiene residencias donde pueden vivir, por ejemplo. Es hermoso, por ejemplo, esta imagen que está atrás de mí es uno de los tantos edificios de ese campus que es ultra moderno, como lo que pueden ver atrás de mí, pero hay muchos más edificios también súper modernos. También por dentro son muy modernos. El tipo de educación que ofrece Monash es igual muy avanzado, con una visión hacia las carreras del futuro. Y ese campus, por ejemplo, el que tiene residencias, ahí pueden vivir si lo desean o pueden vivir por fuera.
hay un supermercado, hay una peluquería para si se quieren cortar el cabello, o hay instalaciones deportivas enormes, hay también, por ejemplo, un teatro para más de 500 personas, incluso está abierto para el público general en Melbourne, no es únicamente para personas para estudiantes de Monash. Las instalaciones deportivas son enormes, tiene un lago, en fin, tienen todo lo que pueden encontrar y la enorme experiencia de vivir en campus, que aquí en Latinoamérica pues no tenemos esas oportunidades. Entonces, muchos estudiantes optan por vivir en el campus el primer año y después, ya que tienen amigos, se salen y rentan por fuera. Puede resultar más económico. Si viven en el campus, tienen su cuarto individual y tienen áreas comunes, por ejemplo, el área de lavado o, por ejemplo, salas para ver televisión o mesas de billar, ping pong, en fin. Es también muy divertido porque les da la opción de conocer a muchos más estudiantes de otras nacionalidades, de otras facultades, así es que es una experiencia increíble que tengan esa opción de vivir en campus. Qué buena toda esa información que nos estás brindando, Sharon. Para todas las personas que se están conectando en este momento a nuestro Grasshopper Talks, les recuerdo que estamos hablando de Aplica una beca para estudiar en Melbourne. Estamos con Sharon, representante de la Universidad de Monash, que está ubicada en Melbourne, y nos están contando un poquito acerca de la ciudad y las ventajas que vamos a encontrar como estudiantes internacionales en Melbourne. Sharon, para nadie es un secreto que muchos estudiantes eligen Australia por el tema de que les permite complementar con su parte académica una parte laboral. Cuéntanos un poquito cuántas horas se puede trabajar en Australia como estudiante internacional y en general, ¿qué nos podrías decir del trabajo en este momento en el destino? Ok, bueno, pues Australia es uno de los pocos países del mundo que les permite trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero más importante aún es en lo que ustedes quieran. No, por ejemplo, algunos países les permiten solamente trabajar en la cafetería de la escuela, de la universidad. Sin embargo, Australia es completamente abierto en esa materia. Entonces, ustedes pueden trabajar hasta 20 horas quincenales, en vacaciones tiempo completo. Y si estudian por al menos 2 años en Australia, se pueden quedar por 2 años más a 3, dependiendo del programa. Incluso ahorita está revisando el gobierno eso y para que pueda ser tal vez aún más amplio ese tiempo de que se puedan quedar. Entonces, eso va a depender del gobierno. Ahí sí tendría que verlo directamente con el gobierno australiano. Y va a depender de la carrera que estudien, porque van a requerir migrantes que trabajen en empleos de lo que menos tiene el país. ¿Cuál es la enorme ventaja de esto? De que se pueden quedar posteriormente a que estudien. Por ejemplo, si se quedan por 2 años al finalizar, pues pueden recuperar buena parte, si no es que toda su inversión. Porque estudiar de entrada no es un gasto, es una inversión. Y si ejercen en el país lo que ustedes aprendieron, entonces tienen una amplia posibilidad de poder recuperarlo. ¿Y por qué? Porque Australia tiene el segundo sueldo más alto del mundo. Entonces, es una gran forma de poder recuperarlo, además de adquirir experiencia laboral en un país del primer mundo. Entonces, la mayoría de los estudiantes hacen eso. Me parece que, por ejemplo, Colfuturo también les permite quedarse cierto tiempo. Así adquieren esa experiencia y les pueden regresar esos fondos más rápidamente o regresar el conocimiento al país más rápidamente también. Así es que es una gran opción que tienen en Australia poder trabajar y estudiar al mismo tiempo. Claro que sí. Súper. Y efectivamente, como decía Sharon, en el caso de Australia es uno de los países que nos va a permitir trabajar mientras estudiamos, una buena remuneración y al final, pues, si tenemos la oportunidad, poner en práctica todos los conocimientos que adquirimos en una prestigiosa universidad, como es el caso de Monash. Y si desean tener una información adicional, ya que Sharon nos ha comentado el tema de Colfuturo, en nuestra charla pasada, que nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube, hablamos un poco sobre Colfuturo, las ventajas que tenemos con ellos, y Monash es una excelente alternativa para quien esté buscando hacer una maestría en el exterior y tener un beneficio con Colfuturo. Entonces, los invito también a que revisen esta charla. Sharon, y por último, algunos estudiantes que no conocen nada de Australia, de Melbourne en este caso específicamente, hablemos un poquito del costo de vida, o sea, cómo es el costo de transporte, alimentación, el tema para un estudiante internacional.
Pues más o menos se calcula que el costo de vida en Melbourne es como de unos 1.500, $1.600 al mes aproximadamente. Eso incluye gastos personales, costos de transporte, alimentación, residencia, o sea, donde vayan a vivir, o sea, el lugar donde vayan a habitar. Más o menos es ese costo y como comenté, es aproximadamente 15% más económico que otras ciudades de Australia como Sydney. Por ejemplo, Sydney es una ciudad mucho más para profesionistas, mientras que Melbourne es una ciudad estudiantil, así es que sus costos van a bajar definitivamente. Y como el país les permite trabajar y estudiar al mismo tiempo, de ahí pueden sacar prácticamente para su manutención. Y ahorita, por temas de pospandemia, de hecho, el salario, que es el segundo más alto del mundo, subió, bueno, no es que subió el nivel salarial, pero los empleadores están pagando mucho más actualmente. El salario mínimo es como de $20 australianos por hora y ahorita están pagando hasta $35 por hora. ¿Por qué? Porque luego hay mucha gente internacional que va únicamente con fines laborales a Australia. Así es que todos ellos se fueron con la pandemia. Así es que ahorita hay mucha disponibilidad de empleos. Entonces se van a encontrar que la gente quiere contratar personas, entonces están ofreciendo mucho más alto que el salario mínimo. Es una excelente época ahorita para ir a Australia. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, los estudiantes que estén interesados, por favor, aprovechen este momento, no lo dejen pasar, contáctenos. Los invito a que ingresen a nuestra página web, grasshopperstudy.com. A través de nuestro chat pueden agendar una asesoría totalmente gratuita con nuestros asesores profesionales que los orientarán en este proyecto o también nos pueden agendar a través de nuestro chatbox o nuestras diferentes redes sociales. Entonces, los invito, por favor, estamos súper atentos para poderles atender y brindar toda la información. Bueno, Sharon, muchísimas gracias por darnos como toda esta introducción sobre Melbourne. Ahora pasemos a lo que nos interesa mucho contigo en este momento y es que nos cuentes sobre Monash University. ¿Qué hace importante a Monash y cuáles son las ventajas de estudiar en una prestigiosa universidad como esta? Ok, bueno, Monash University pertenece al famoso grupo de las ocho, el Group of Eight, que son las mejores ocho universidades del país. Entonces, esto ya de entrada les está dando oportunidad de estudiar en una de las universidades más prestigiosas de Australia. Y bueno, Monash está actualmente colocada en el ranking 44 del mundo, o sea, somos top 50 del mundo, lo cual, ¿por qué es importante? Porque además de que les va a abrir puertas laborales, les asegura la absoluta calidad educativa. De hecho, estamos en posición número 2 del país de ranking, somos top mundial, como comenté, y los empleadores, por supuesto, que se fijan en dónde estudiaron y eso les va a dar oportunidades laborales a futuro. Monash, adicionalmente de los rankings, pues es muy conocida y reconocida en Australia. Tal vez ustedes no habían escuchado de Monash o tal vez sí, pero si ustedes van a toda la región del Asia-Pacífico, Monash es de lo más conocida y famosa. Entonces, ¿por qué se llama Monash de entrada? El nombre es por un personaje de la historia australiana, Sir John Monash, que es muy conocido allá. Entonces, la universidad tiene el nombre en reconocimiento. Entonces, si ustedes van a Australia, van a saber que Monash es muy conocida, muy reconocida. Tenemos largas, muy largas listas de espera. De hecho, como comenté, somos la universidad más internacional de Australia y la más multicultural. Así es que, pues, siempre se sugiere que apliquen con tiempo, aunque nosotros buscamos tener estudiantes de todos los países. Eso es lo que nos da esa multiculturalidad como universidad. Entonces, tenemos alumnos de más de 170 nacionalidades que les va a ofrecer a ustedes, pues, un núcleo internacional enorme porque vivimos en un mundo globalizado. Entonces, por medio de eso se les van a abrir también opciones, pues no únicamente en Australia, sino a nivel mundial. Así es que es importante tanto el ranking como la diversidad con la que contamos de nuestros estudiantes. Además, pues el prestigio de la universidad habla per se y buscamos mucho que vengan estudiantes latinoamericanos. ¿Por qué? Porque los profesores de entrada los adoran.
nosotros como latinos somos muy participativos, así es que a los profesores les encanta tener muchísimo, bueno, la mayor cantidad posible en sus clases. Somos pocos en Monash, pero eso está también muy bien. ¿Por qué? Porque ustedes van a conocer gente de todo el mundo, no a llevarse nada más con gente que es de nuestra misma región. Así se abre muchísimo el campo. Entonces, nosotros damos prioridad a estudiantes latinoamericanos, como voy a comentar más adelante. Incluso ofrecemos ciertos tipos de becas específicamente para estudiantes de Latinoamérica. Apoyos importantes. Súper, qué buena esa parte que nos vas a comentar ahorita. Y bueno, háblanos sobre cuáles son los programas insignia. No, perdóname un instante, Ana, perdón. Dime. Nada más voy a completar un poquito ese punto. También acerca de las ventajas de Monash. Bueno, además de que se pueden ir a cualquiera de nuestros otros campus que tenemos en otras regiones sin perder el permiso de obtener esa visa de quedarse 2 años, porque tienen que estar en Australia por 2 años para poder tener acceso a esa visa y quedarse por 2 años más a trabajar. Entonces, si ustedes se salen del país por medio año, ya no podrían tener acceso a esa visa. Pero si se van a uno de nuestros campus internacionales, por ejemplo, dependerá de su área de estudio, a Malasia o a Italia o a donde vayan, va a contar como si estuvieron en Australia. ¿Por qué? Pues porque los campus son australianos, pertenecen a Monash University, que es una universidad australiana. Entonces, aunque se hayan ido medio año mientras que estudien, va a contar como si estuvieron en el país y van a haber ampliado mucho más su experiencia internacional. Y otra ventaja que tenemos, por ejemplo, es que Monash es muy flexible. Si les llegan a gustar más de un programa y no saben cuál elegir, seguramente el coordinador de su programa les puede autorizar que tomen las selectivas del otro programa que les gustó. Se trata de que ustedes estudien lo que les gusta, no de que el programa sea cuadrado, o sea, que puedan personalizar una parte del programa también. Entonces, en ese sentido, Monash es muy flexible. Y otra ventaja adicional es también que, por ejemplo, para las maestrías, tenemos la parte final es experiencia dentro de la industria. Entonces, con eso van a tener experiencia en su campo y van a ser mucho más contratables ya que finalicen sus estudios, porque ya van a haber ejercido lo que ustedes mismos empezaron a aprender en Monash, que es muy reconocida. Súper, perfecto. Gracias por esas aclaraciones, Sharon. Y rápidamente, Ana, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ya. Sí. ¿Me escuchas a mí? Sí, ya. ¿Sí? Ah, listo, perfecto. Aquí estos problemas a veces que nos salen de tecnología, pero lo importante es que ya retomamos. Así cuéntanos, es. Sharon, ¿qué programas son los insignia que tiene Monash? O sea, ¿cuáles resaltarías o cuál resaltarías de la universidad? Pues bueno, es que ofrecemos prácticamente de todo menos veterinaria y menos, pues, diseño de moda no ofrecemos, pero... No ofrecemos, por ejemplo, odontología. Todo lo demás prácticamente lo tenemos en pregrados y en posgrados y doctorado también. Bueno, pues esa es su propia área de interés, ¿no? Programas insignia, pues es que tenemos muchos, Ana. O sea, realmente dependería, por ejemplo, si yo les comento de en arquitectura, por ejemplo, tenemos diseño y planeación urbana. En artes, humanidades y ciencias sociales tenemos programas de comunicación muy enfocados, por ejemplo, de medios o comunicación estratégica. Por ejemplo, tenemos... A los que les gustan relaciones internacionales lo tenemos, pero también tenemos una opción de, por ejemplo, hay un programa que se llama International Development Practice, que son como prácticas para desarrollo internacional, que es ideal para economías emergentes como nosotros en Latinoamérica. Y ahí pueden hacer prácticas profesionales en las Islas Fiji. Es un programa muy, muy diverso, de varias disciplinas, que los invito a que exploren porque les interesan desde abogados hasta gente que estudia relaciones internacionales o gente que le interesan políticas públicas. Es un programa fascinante. Se llama Master of International Development Practice. Ajá. Y, por ejemplo, también tenemos, por supuesto, periodismo. Por ejemplo, en negocios tenemos el famoso MBA. Y para todo eso es importante señalar, en toda nuestra facultad de negocios, economía y finanzas, tenemos la famosa Corona Triple. ¿Qué es eso? Es la máxima acreditación de escuelas de negocios del mundo. La tenemos menos de 100 business schools de todo el planeta. ¿Y de qué les sirve a ustedes? Además de que les asegura la máxima calidad educativa en sus estudios, sus títulos profesionales van a ser válidos en las regiones por las que estamos acreditadas, o sea, Reino Unido, Europa y en Estados Unidos. Entonces, sus títulos, además de Australia, cuando regresen a Colombia, también van a poder ejercer en esos lugares. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el MBA en nuestro Business School, el famoso Master of Business Administration.
es muy exclusivo, únicamente acepta 50 estudiantes por año y tienen ahí sí que tener cierta experiencia laboral previa. Por ejemplo, también ahí tenemos un programa fantástico que es el Máster de Negocios Globales. Ese máster es el programa más flexible de negocios, no solo de Monash, sino del país. El primer año son negocios globales y el segundo año tienen 8 electivas de lo que ustedes quieran, de negocios o de cualquier cosa de la universidad. Después ahí tenemos, por ejemplo, también, pues, management, tenemos pues, business con muchas especialidades, además programas de finanzas, economía, econometría, ¿no? En educación, que, bueno, además, pues, yo podría estar comentando en sus rankings que son altísimos, pero, por ejemplo, en educación somos 13 del mundo, a nivel 13 del mundo. Ahí tenemos programas para profesores, para especializarse, o programas como para especializarse en educación en general. Y para los que quieren ser profesores de inglés, por ejemplo, también el Master of TESOL, famoso para profesores de inglés. Sí, después, okay, también en ingeniería, pues orgullosamente estamos acreditados por la Asociación de Ingenieros de Australia. Y eso, ¿por qué es importante? Porque eso les va a permitir ejercer como ingenieros en el país. Si no estudian en una universidad acreditada, que somos contadas, entonces no pueden aplicar lo que aprendieron, o sea, trabajar como ingenieros en el país. Entonces, por ejemplo, tenemos un máster de ingeniería profesional, por eso es que se llama ingeniería profesional, porque es para quienes ya son ingenieros, y tiene varias especialidades. Ya que lo terminen, pueden ejercer sus conocimientos. Y para los que no son ingenieros, pero estudiaron alguna cosa afín, si estudian un año más, entonces también podrían entrar a ese programa. Por ejemplo, para los que son químicos o físicos o áreas afines, ¿no? Pues, bueno, cabe señalar que somos top en sistemas de la información y en ingeniería, por ejemplo, también en Australia. Y tenemos la facultad de sistemas y la de ingeniería están por separado. Somos la única universidad que tenemos esas dos facultades por separado. Y, por ejemplo, para tecnologías de la información, sistemas, tenemos programas fantásticos como inteligencia artificial o data science, que es de lo más actual y de lo mejor pagado en el mundo, o ciberseguridad, por ejemplo. En fin, son programas icónicos de los que manejamos, ¿no? Para derecho tenemos de todas las especialidades también. Y también, por ejemplo, en todo lo que es ciencias de la salud, es muy popular nuestro programa de manejo de servicios de salud, Health Services Management, o, por ejemplo, el de salud pública, o, por ejemplo, biotecnología, o, por ejemplo, ciencias biomédicas que tenemos con varias especialidades. En todas las áreas veo que tienen diferentes programas. Tenemos de todo. Y, curiosamente, pues, es que Monash, siendo del grupo de las 8, ha hecho muchísimos descubrimientos y avances para el beneficio de la humanidad. Y, por ejemplo, ahí precisamente en nuestra Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, por ejemplo, para que ustedes sepan, ahí Monash hizo los primeros estudios de células madre del mundo y, de hecho, la primera fertilización in vitro del planeta se hizo en la universidad. Actualmente ya está en elaboración, en experimentación en humanos, el primer ojo biónico del mundo. ¿Y qué es eso? Es un microchip que se inserta en el cerebro para que la gente que perdió la vista la pueda recuperar. En fin, el nivel de la universidad es impresionante. Esos son tan solo algunos de los ejemplos. Y, bueno, todos sus profesores además van a ser no nada más los clásicos profesores que dan la clase y se van a su casa. Son investigadores, tienen doctorados. O sea, van a aprender lo mejor de los mejores. Totalmente. Pero continúo. Tenemos programas, por ejemplo, programas de medio ambiente con varias especialidades. Por ejemplo, de medio ambiente corporativo o gobernabilidad y medio ambiente o liderazgo en el medio ambiente para prácticas medioambientales. Y, por ejemplo, en nuestra Facultad de Ciencias tenemos programas como alimentos y agroindustria o tecnología, o, por ejemplo, tecnologías verdes, que lo pueden tomar los que estudiaron mucha química, o, por ejemplo, análisis genómico, este tema de los genes que está tan actual y en boga. Y, por ejemplo, también tenemos másters en ciencias, ¿no? Con especialidades como ciencias de la tierra, etcétera. Tenemos prácticamente de todo menos lo que comenté al principio. Perfecto, Sharon, súper claro. Entonces, ya saben, Monash es una excelente alternativa con una oferta académica bastante amplia. Por favor, agenden su cita para que uno de nuestros asesores les oriente en su proceso. Sharon, comentaste dentro de esta conversación un poco sobre el tema laboral y que los estudiantes después podían aplicar sus conocimientos. Cuéntanos un poquito cómo es la demanda laboral para los egresados de Monash y si la universidad les ofrece algún tipo de apoyo para conseguir trabajo.
Claro que sí. Eso es muy importante de señalar, Ana. ¿Por qué? Porque cuando egresan, pues es importante que sepan qué tan contratables, no sé si la palabra realmente exista, qué tan empleables van a ser o deseables para el mercado una vez que egresen de una institución. Pues Monash está colocado, hay un ranking que se llama así, Employability Rankings, o sea, rankings de empleabilidad. Estamos colocados en ranking 53 del mundo. Entonces, no de Australia, del mundo. Entonces, eso habla de qué tan deseables van a ser para los futuros jefes que tengan. Entonces, nuestros egresados son altamente buscados. De hecho, tenemos ferias en la universidad donde vienen de las mejores empresas transnacionales, locales y gobierno buscando estudiantes actuales y egresados de Monash. ¿Por qué? Por el nivel de nuestros estudiantes. Entonces, eso les habla de la calidad educativa, porque buscan a nuestros egresados, pues por la calidad que tienen. Habla también mucho de si tienen el nivel de entrar a una universidad, si es que tienen un nivel de responsabilidad también, el cual lo van a aplicar también en sus trabajos, obviamente, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos un área que se llama Career Connect, que los va a apoyar desde cómo hacer una hoja de vida estilo australiano, también les van a poder compartir qué vacantes tenemos, porque muchísimos nos mandan sus vacantes, empresas, etcétera, buscando a nuestros alumnos y egresados. Y no es que les vayan a conseguir el trabajo, pero les van a dar qué opciones, les van a decir qué opciones hay, cuáles se van abriendo. Y claro que depende de los estudiantes que la consigan. ¿Por qué? Porque tienen que ser proactivos. No es como en Latinoamérica que estamos acostumbrados luego a mandar 100 hojas de vida y esperar a que nos marquen, ¿no? Allá ustedes tienen que dar seguimiento, demostrar que están interesados y bueno, y pues siendo Monash, que es de lo más conocido y reconocido, como les comenté, pues tienen altísimas posibilidades de ser contratados. Y que claro, van a aumentar, mientras más tiempo lleven en Monash, van a aumentar, porque no se trata cuando lleguen, y así es en Australia, es muy difícil que consigan algo relacionado a su campo, porque pues allá no saben el nivel de donde estudiaron. Pero mientras más tiempo lleven en Monash, más puertas se les van a abrir y como comenté, al final tienen una parte de experiencia dentro de la industria, lo cual ya van a poder decir, ya trabajé en Australia y dentro de mi campo. Entonces, eso les va a abrir muchísimas puertas. Qué bueno, Sharon. Súper chévere para todos los estudiantes que están en este momento en Monash o que están planeando irse a una universidad como esta. Las opciones a futuro, pues ya vemos, tienen casi que las puertas abiertas. Hay mucha gente ansiosa, estoy viendo ahí en el chat sobre el tema de la charla. Entonces, les recuerdo para los que se están conectando, estamos hablando con Sharon Kahn sobre Monash University y cómo aplicar para una beca y estudiar en Melbourne, Australia. Entonces, Sharon, cuéntanos por favor a todos los que están conectados, ¿cómo podemos aplicar a una beca con Monash University? Ok, bueno, antes que nada, tienen que aplicar a la universidad y ser aceptados sin ninguna condición, o sea, ser aceptados al 100%, que no les falte ningún documento ni nada de lo que se requiera. Y ya que hayan sido aceptados, si ustedes tuvieron un promedio de, pues es que en Colombia como es 4.5 sobre 5, o sea, de 4.5 para arriba, y hayan hecho también como voluntariado y cosas como que vayan con la filosofía de Monash, que es como aportar algo a la comunidad, a la sociedad, entonces pueden aplicar a una de las becas de mérito académico. Que hay que decirlo, son pocas, pero sí tenemos chicos latinoamericanos que se las han logrado llevar. Pero si ustedes no tuvieron ese promedio, Monash trata de apoyarlos de alguna manera. Por ejemplo, si van a hacer la parte de preparación de carrera, este año ofreció 20% de descuento para esa preparación antes de la carrera. Si entran directamente a la carrera, entonces ofreció una beca de 10 mil dólares australianos. Si entran directamente a una maestría por cursado, también ofreció una beca de 10 mil dólares australianos. Para casi todos los programas, para el 98% de los programas se aplicó, habían unas cuantas excepciones. Si es ya un tema de doctorado, entonces ahí ya directamente, cuando manden su proyecto de investigación, ya verá la facultad si su tema entra dentro de algún tipo de beca. Por ejemplo, acabamos de tener una chica colombiana que le pagaron toda la matrícula para un doctorado en farmacología, por el tema que trató y porque además orgullosamente somos número uno del mundo en farmacia y farmacología. Entonces le pagaron el doctorado completo, por ejemplo, por eso ya para la parte de doctorados. Para lo que es cursado, como comenté, este año ofrecimos sobre todo becas de 10 mil dólares y para la preparación dimos un descuento del 20%. Eso va variando cada año.
toca ver qué viene para el 2023. Actualmente, como aún no lo sabemos, para los que ya aplicaron para 2023, les estamos respetando esas becas. Pero también para los que no, los que también requieran algún tipo de financiamiento, en ese caso, por ejemplo, por medio de Colfuturo, estamos otorgando el 15% de descuento del valor total de la matrícula. Entonces, si a ustedes los apoya Colfuturo, les vamos a descontar 15% de descuento del valor de cada semestre. Y ahí voy a hacer una anotación. Les recomiendo muchísimo aplicar por medio de Colfuturo. Monash está muy bien rankeado en prácticamente todo, además de que estamos en ranking 44 del mundo, o sea, top 50 global. En muchas áreas de estudio somos top 100, top 50, así es que Colfuturo, por lo general, apoya a nuestros estudiantes y a mucha honra, de hecho, somos la Universidad de Australia con mayor número apoyados por Colfuturo durante los últimos 4 años. O sea, la suma de nuestros estudiantes es el mayor número de cualquier otra universidad de Australia. O sea, Monash es top para Colfuturo. Así es que les sugiero muchísimo que primero apliquen a Monash y ya que sean aceptados, ahí Colfuturo les permite tener todavía como la condición del inglés. Entonces, si Monash les da una oferta que únicamente les falte tal vez alcanzar el nivel de inglés, pueden aplicar a Colfuturo, pues ellos abren convocatoria en enero y los invito a que vayan aplicando desde ahora para que ya tengan algún tipo de adelanto. Ahora, me parece que Colfuturo, si ustedes aplican con una oferta, creo que les da ya más puntos y creo que todavía más con una oferta sin condiciones. Eso los invito a que lo averigüen directamente con Colfuturo. Pero es una excelente opción porque, como comenté, somos número 1 de Universidades de Australia para Colfuturo. Perfecto, Sharon. Muchísimas gracias. Y bueno, ya me queda la última pregunta y comenzamos con las preguntas que nos han ido dejando acá todas las personas que están conectadas en nuestro Grasshopper Talk. ¿Por qué recomendarías hacer el proceso para estudiar en Monash University con una agencia como Grasshopper International? Pues, bueno, yo lo recomiendo porque de entrada es gratuito. Entonces, es un gran apoyo que se les está ofreciendo. El servicio lo paga Monash University, ustedes no. Así es que los invitamos a que se apoyen en ellos porque son expertos en educación australiana, tienen muchos años en el mercado y los van a llevar de la mano en todo el proceso. De entrada, no sé si lo sepan, pero ustedes para aplicar tienen que mandar documentos certificados. Entonces, si no lo hicieran por medio de la agencia, tendrían que llevarlos tal vez ante notario público para avalar que lo que mandaron sí es original, ¿no? Porque lamentablemente sí han habido casos de falsificación. Así es que por eso es que trabajamos con agencias de forma oficial como Grasshopper, porque son de nuestra absoluta confianza de que van a revisar sus documentos, los van a certificar de forma gratuita y van a hacer todo por ustedes. Ellos los van a mandar a nuestra área de admisiones, van a hacer la aplicación, les van a ir indicando cómo va el proceso. Además, nuestra área de admisiones los va a copiar a ustedes en la comunicación para que sepan cómo va, si les falta algo o en qué parte están, ¿no? Y Grasshopper, además, les va a ir guiando para, por ejemplo, la parte de la visa. También es muy importante que lo sepan hacer, no vayan a tener un error y se las puedan rechazar. Y adicionalmente, se aplican por medio de ellos. Cuando apliquen, yo les voy a otorgar a Grasshopper unas claves para que su aplicación no tenga costo y sea gratuita. De otra forma, tiene una cuota de recuperación de $100 australianos, pero si aplican por medio de ellos, la cuota es gratis porque yo les asigno un código para que sea gratuito directamente a la agencia. Entonces, les conviene, aprovechen, es un servicio que nos dan y es gratuito, insisto, y son expertos en educación australiana, así es que, Como dice el dicho, que no sé si tengan en Colombia, quien le dan pan que llore, ¿correcto? O sea, aprovechen el servicio, no lo hagan por su cuenta, se los va a facilitar muchísimo. Totalmente, acá en Grasshopper les ayudamos absolutamente con todo el proceso, no solamente a aplicar a Monash, sino también con los procesos para aplicar a las diferentes becas, los diferentes convenios que tenemos también con entidades para que puedan financiar sus programas y el proceso de visa. Entonces, los invito a todos, agenden su cita, no tiene ningún costo, como lo explicaba Sharon, y adicional a esto, pues van a tener el beneficio de su aplicación gratuita a la universidad.
Listo, muchísimas gracias, Sharon. Ya, infortunadamente, se nos acabó el tiempo, pasó volando esta hora. Entonces, para las preguntas que quedaron sin responder, los invito, por favor, a que nos escriban por nuestros diferentes canales, nuestra página web, nuestro chat en vivo, nuestras redes sociales y agenden una asesoría. Si les está gustando esta información, no olviden regalarnos un like. Y suscríbanse a nuestro canal para que estén pendientes de todas las conversaciones. Y bueno, Sharon, despídete por favor de todos los estudiantes que se conectaron en la tarde de hoy. Pues bueno, nada más que agradecerles el interés y su tiempo y pues por supuesto invitarlos a aplicar. De verdad que tenemos muchos estudiantes que han venido a Monash de Latinoamérica, de Colombia, así es que sí es lograble, simplemente vean la forma de que sí se puede, por eso les estuve dando pues mucha información acerca de cómo lograrlo. Tenemos descuentos, se pueden quedar y recuperar su inversión. O sea, es muy lograble, así es que los invito a que apliquen por medio de Grasshopper. La aplicación, como dije, va a ser gratuita y pues ojalá que logren venir y que formen parte de nuestros exalumnos. Muchas gracias por el tiempo y por el interés. Gracias a ti, Sharon, por toda esta información. Esperamos verte muy pronto. Y a todos, muchísimas gracias por estar conectados hasta este momento. Que pasen un buen resto de día. Chao. Gracias y gracias, Ana. Buenas noches. Buenas noches.